cuando existe solo un dato no suministrado o incorrecto, se debe aproximar la sanción de 0,5 VTR, que trata literal de del numeral primero del artículo 651, a la sanción mínima vigente. Ok, resulta que este artículo 80 de la ley 2227 modificó, ¿sí?, el artículo 651 del estatuto tributario. Entonces, se los paso a mostrar acá. Los que sean suscriptores del portal pueden ubicar en el portal este documento. Lo buscan con estas palabras claves: comparativo de normas afectadas con la ley 2277. Esto también hace parte del producto educativo que hice sobre la ley y que incluye conferencias y un libro que hice de 173 páginas, más bastantes archivos de Excel con los cambios más importantes de la ley. Entonces, este documento, sí, nos muestra la versión comparativa de la norma, y esta era la versión antes de la ley, y aquí está la versión después de la ley. Y después de los cambios que hace la ley de 1977, este literal D, sí, este literal D del artículo 651 está mencionando lo siguiente: cuando no sea posible establecer la base para tasar la sanción o la información no tuviera cuantía, la sanción será de 0,5 VTs por cada dato no suministrado o incorrecto, la cual no podrá, aquí me toca descongelar aquí la rayita, sí, la cual no podrá exceder de 7.500 VTs. Listo. Entonces, eso es para cuando te equivocas en un dato, por ejemplo, como el NIT, que esos son datos que no son numéricos, ¿cierto? O un dato que con los apellidos y nombres que no los suministraste y luego sí los tienes que suministrar. Entonces, a ese tipo de casos es a los que se le aplicaría este 0,5 VTs. Y miremos entonces lo que dijo la DIAN sobre esta nueva versión del literal D del numeral primero del artículo 651. Acá está el concepto DIAN 165, así lo han ubicado en varios portales: 165 de febrero 7 de 2023. Otros portales quizás lo tengan con el número 1328. Y cuando bajamos en este concepto, sí, a ver, buscamos las interpretaciones que la DIAN le da a esa nueva versión del artículo 651 del Estatuto Tributario, y buscamos la parte donde se habla de ese literal D por acá. Dice: la multa de 0,5 VTs de que trata el literal D del numeral primero del 651 se debe aproximar por cada dato no suministrado incorrecto a la sanción mínima en los términos del artículo 639. ¿Qué ocurre si solo existe un dato no suministrado o incorrecto? ¿Qué ocurre cuando existen varios datos no suministrados o incorrectos? Entonces, miremos lo que nos explica acá la DIAN. Dice: el literal D, aquí está, otra vez se lo citan, ¿sí? ¿Listo? Ok, aquí dice que es 0,5 VT por cada dato no suministrado o incorrecto, lo subraya la propia DIAN. Por ende, dice, si la infracción, perdón, consistió únicamente en la falta de suministro o suministro incorrecto de un solo dato, la sanción equivalente a 0,5 VT deberá necesariamente aproximarse a 10 VTs por ministerio del artículo 631 del Estatuto Tributario. O sea, si es un solo dato el que se fue mal, entonces que la sanción de extemporaneidad de entregar tarde ese dato sería 0,5 VTs. Y como no pueden haber sanciones por debajo de la mínima, entonces tocaría elevar eso a mínimo 10 VTs, que es la sanción mínima. Y luego coloco otro ejemplo: si la infracción consistía en la falta de suministro o suministro incorrecto de varios datos, se deberá multiplicar el monto de 0,5 VTs por el número de dichos datos para determinar la sanción aplicable. El resultado de esta operación en ningún caso podrá ser inferior a 10 VTs por ministerio del artículo 639. El 639 es el que establece que la sanción en ningún caso puede caer por debajo de 10 VTs. Entonces, para ilustrar lo anterior: número de datos no suministrados o suministrados incorrectamente. Un solo dato, ¿sí? Un solo dato de un NIC suministrado incorrectamente. Entonces, a la hora de subsanar ese problemita, habría que calcular 0,5 VTs aumentada hasta 10 VT si es un solo dato, que es el que está mal. Pero si son, por ejemplo, 5 datos, pues se multiplica por 0,5 VT, daría 2,5 VT, y si eso está por debajo de la mínima, seguiría haciéndose necesario aumentar eso hasta la sanción mínima. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualice ese video.